Bajo el sol hay mil caminos y en los caminos pasos. Los pasos dejan huellas que el viento borrará, pero el corazón se queda valorando esos momentos que son parte de tu vida y que nunca olvidarás. Se ha quedado y con ella las mañanas, los juegos, los amigos, las historias por contar, esas noches callejeras y los sueños tan amados. El pensar bendecido que sí día, se mis queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbum Dei. Hoy meditamos Mateo 5, del 13 al 16. Tu palabra, Señor, me llena de esperanza y reconforta mi espíritu. Nada ni nadie en este mundo se sale de tus manos, pues tú tienes todo el poder y el amor para curar, redimir y salvar. Eres ese Padre providente y misericordioso que vela noche y día por sus hijos, esperando el momento de abrazarles y hacerles ver cuánto les amas. Cuando más te rechazamos, más te acercas y más nos llamas. Nunca dejas de amarnos. Isaías 54:10. Tu mirada me inspira confianza. Sabes que vivimos entre amenazas y que muchas cosas nos provocan miedo e inseguridad. Las noticias nos desaniman y a veces perdemos el horizonte y la credibilidad. A veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué hace por nosotros? Por eso, dime, Señor, ¿podemos esperarlo todo de ti sin sentirnos defraudados? Tú nos tomas de la mano y nos conduces como lo hace un padre con su hijo. Tú nos conoces y sabes lo que tenemos y lo que nos hace falta. Salmo 139. Dime, Señor, ¿cómo ves mi vida? Una mirada tuya me dignifica y me devuelve la alegría. Si me miras, vuelvo a ser yo, libre, confiado y feliz. En este diálogo tú a tú, siento en mi corazón tu respuesta. ¿Quieres saber cómo te veo? ¿Quieres saber quién eres para mí? ¿No te has dado cuenta aún? Tú eres sal de la tierra. Tu vida tiene un precio muy alto. A cambio tuyo entrego naciones enteras y hasta a mi propio hijo. Juan 3:16. Te llevo tatuado en la palma de mi mano y no te olvido. Isaías 43. No hay momento en el que no estés en mi mente y en mi corazón. Te veo como ve un padre al hijo que engendró y amó. Llevas mi sangre y mi apellido, mi linaje y mi gracia. Hechos capítulo 17:28. A través de este evangelio, te digo que estás destinado a ser sal del mundo, a dejar huella y a cumplir una misión única e irrepetible. Como la sal, estás llamado a dar sabor. Pero necesito que te lo creas. ¿Crees que existes, no por casualidad? Mira el lugar en el que te he puesto, las personas que conoces, la familia que has formado, el tiempo en el que te ha tocado vivir. Todo pasa para el bien de los que amo. Nada es casualidad. Y tú eres el mejor bien, el mayor bien que el mundo necesita. Ese buen sabor que quiero dar a los demás. Allí donde haya corazones y mentes desabridas, te pondré para que sales, para que des sabor y vivifiques. ¿Sabes cuál es la función de la sal? Conservar los alimentos y evitar su corrupción. Si quieres,
puedes ayudarme a cuidar y conservar el amor en ti, en tu familia y en cada persona que te encuentres. No dejes que se corrompan los sentimientos, los valores ni la fe. No te dejes intimidar por los violentos, ni te dejes seducir por sus promesas. Piensa en que si te mantienes fiel, los frutos vendrán, aunque no los veas ahora o los demás no los valoren. Tú eres luz para este mundo. Por eso, sal de tu comodidad. No te quedes en el anonimato. No te resguardes debajo de tu miedo o de tu cobardía. Levanta tu luz de modo que ilumine a todos los que te rodean. Por mucha que sea la oscuridad, nunca podrá opacar la luz. No cedas cuando quieran convencerte de lo contrario. No des crédito a los que piensan que el poder lo es todo. Más bien, hazte amigo de lo sencillo, de lo prudente. Basta un rayito de luz para iluminar una celda entera, un mundo entero. Por eso, que no se apague tu luz. Yo mismo encendí tu vida y te di el poder de brillar, de conducir, orientar, de aclarar y discernir. Soy yo quien te sostiene en lo alto como una antorcha victoriosa. Quiero que brilles. Quiero que seas luz mientras vas de paso por este mundo y aún después, porque como dice el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 3, los justos, los que enseñaron el camino del bien, brillarán como estrellas en el firmamento. ¿Te das cuenta? Tu luz es eterna. Nunca morirás. Hoy te lo recuerdo. Eres luz del mundo. Eres sal de la tierra. Vive tú la vida. Vive cada instante. Vive bajo el sol.